Él nos va a comentar en qué consiste Unión SAM, ya que es algo que las personas aquí en San Marcos casi no conocemos, ¿verdad? Él nos va a comentar acerca de esto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y les agradezco también por estar aquí presentes ustedes. Unión SAM, como me está diciendo usted, es una organización que se ha fundado con el objetivo de servir a las mismas comunidades, o sea, las cajas rurales que están afiliadas a la Unión SAM. La Unión SAM, el objetivo principal es sacar del subdesarrollo a las comunidades, o que en cada comunidad haya un banco comunitario, que ya no andemos en un banco a solicitar un crédito, ¿no? Que en las mismas cajas rurales ahí se da un crédito según la capacidad de cada persona. Esta empresa cuenta con principios. ¿Cuáles son aquellos principios que tiene esta empresa? Los principios, como ya los podemos, aquí los podemos enfocar. Dice transparencia, honestidad en todas las operaciones de la organización, calidad de presentación de servicios, solidaridad social, perseverancia, equidad en las oportunidades de desarrollo. Esta institución les da ayudas a personas, según me explicaba, ¿verdad? Para lo que es a las cajas rurales. ¿De qué sectores hay cajas rurales asociadas a esta empresa? Mire, está aquí en el casco urbano, tenemos una cooperativa. Casi en todas las comunidades del municipio existen cajas rurales, lo único que no todas están afiliadas a lo que es a Unión SAM. Y el objetivo es, como le dije, servir y ayudar, y en obras sociales también, como en escuelas, kinderes, y tratar de que la gente, dar conciencia a la gente, pues, sobre lo que es el medio ambiente. ¿Cómo pueden hacer las personas para afiliarse a esta institución? Para afiliarse a una caja rural, tiene que hacer una solicitud a la caja o entidad que quiera pertenecer, y ahí le explican los requisitos que debe cumplir para ser un nuevo socio de una caja rural. Se está realizando en estos momentos una capacitación acerca de contabilidad básica. ¿Qué nos podría hablar al respecto? Sí, estamos con los señores o técnicos de USAID, acceso. Los están ayudando en el sentido de contabilidad básica, más que todo a los tesoreros de cada caja rural, para que ellos puedan hacer sus operaciones contables y la lleven al día, como es el libro de entradas y salidas, en ahorro y créditos, y lleven todo controlado. ¿Quiénes están participando en esta capacitación? Hay 6 cajas rurales ahorita afiliadas aquí, donde también en el Gran Sal se va a dar otra capacitación de lo mismo, para que las cajas tengan el mismo conocimiento y las personas. ¿Cuál sería ese mensaje que usted envía a toda la población o a las personas que quieran hacerse afiliadas de esta empresa? No, pues que lo busquen aquí en la oficina de Unión SAM, aquí en San Marcos hay uno, o en las cajas rurales, como en el Gran Sal, en Barranquito Colorado, en el Carrizal, en varias comunidades del municipio están las cajas rurales, y ahí pueden pedir o solicitar información.